Bueno. Bueno. ¿Has estado ocupado? Buscando al hombre que asesinó a tu padre, sí. Buena suerte. Ha matado a la mayoría de mis aliados e intimidado al resto para que callen. Ahora sigo en el mismo punto que hace 2 años. Lo he visto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde lo encuentro? Creo que es una mala idea. Quiere matarte, Elis. ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte. La hermandad tiene recursos, hombres. No lo dirás en serio, Arno. Yo no me fío de los asesinos. Sirvió heroicamente en el frente durante 3 largos años, hasta que una herida de guerra la delató. ¿Y te fías de mí? Incluso entonces habría luchado si no hubiera sido por esa herida. No he cambiado tanto, Elis. Soy el mismo chico que distraía a los cocineros mientras robabas comida. El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. De acuerdo. Llévame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Oferta quizás sea excesivo. ¿Esa es? Maldita templaria. ¿Pero qué hace? ¿En serio? Son un poco paranoicos en cuanto a la seguridad. 2 giros a la derecha, 73 pasos, unas escaleras de bajada, izquierda y derecha. ¿Me he dejado algo? ¿Qué diablos has hecho esta vez, mendrugo? Los templarios han ordenado su muerte. ¿Y la traes aquí? La hermandad tiene recursos, hombres... ¡Cállate! Vaya, ¿quién nos visita? Ah, Arno. Mi nombre es... Por el amor de Dios, quitadle la venda. Es ridículo. Mi nombre es Elise de la Ser. Mi padre era François de la Ser, gran maestre de la Orden Templaria. Vengo a solicitar vuestra ayuda. Continúe. Mira vos. ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos, y lo haremos, Maese Quemar. Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Serre nos deba un favor, temo por nuestro futuro. Continúe, Mademoiselle de la Serre. Allá vamos. No sois los hombres a los que recurriría normalmente, monsieur. Pero mi padre ha muerto, al igual que mis aliados en la Orden. Si tengo que acudir a los asesinos para vengarme, así sea. Acudir y un cuerno. Es un truco. Para que bajemos la guardia. Deberíamos matarla y enviarles su cabeza. ¡Belek! ¡Basta! Claramente esta discusión debe mantenerse en privado. Si nos disculpa, Mademoiselle de la Serre. Faltaría más. Arno, deberías acompañarla. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. Hola, salido casi tan bien como esperaba. Dales tiempo. Mirabeau logrará convencerlos. ¿Crees que lo encontraremos? ¿Después de todo este tiempo? Su suerte no durará siempre. François Germain creía que la Frenière era... ¿François Germain? Sí. ¿Dónde está? Su tienda está en San Antonio. ¿Por? ¿Pero qué? ¡Elise!
Y a de la animación, là-bas. Pero, ¿a dónde vas? ¡Más despacio! ¡Espérame! ¡Elise! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿Para quién luchas? Creo que no te conozco. ¿Tú eres una levanta encima? ¿A qué ha venido eso? Arnaud. François Germain era lugarteniente de mi padre. ¿Qué? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña. Algo sobre unas ideas totalmente heréticas y Jacques de Molay, no estoy segura. Pero debería estar muerto. Murió hace años. ¿Se lo ha dicho ya alguien? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas. Yo también. Vacío. Arriba. Es ahí donde estaba su taller. ¡Vamos! Quizá ni siquiera sea el mismo Germain. ¿Alto, pelo gris, ojos de colores distintos? Vale, quizá sí que sea el mismo Germain. Parece que no hay nadie. ¿Elise? No me digas. ¿Es una trampa? ¿Es una trampa? ¡Muere, traidor! ¡Vaya! ¡Gracia! ¡No nos puede vencer! Eso ha sido vigorizante. Como aquella vez en Marsella. Esta vez con un poco más de sangre. Aquí no hay ni rastro. Debió saber que su farol no se sostendría. Volvemos a perderlo, pues. Quizá no. Busquemos más. Cerrada. Quizá podamos hacer eso. Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí. Arnaud, mira. Es él. El canalla que mató a mi padre. Debemos decírselo a Mirabeau. En cuanto... Me ocuparé de esto. ¡Nos vemos en la hacienda de Mirabeau! ¡Agáchate! ¿Puedes verlos? En la ventana, la del otro lado. ¡Cuidado! Thank you.
Iniciado, torre al habla. ¿Me recibes? Has hecho un trabajo excelente. Lo encontraste. François Thomas Germain, gran maestre de los templarios y además un sabio. Según nuestros datos, es el segundo sabio que asciende al rango más elevado, una tendencia preocupante. Hasta que sepamos más sobre Germain, sigue con Arnaud. Quizás sobreviviera al gran maestre y puede llevarnos hasta su tumba. Desconecto. Espero que nunca lleguemos a él. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Buenas tardes, señor. No puedes ir acosando. Je vais aller rendre visite à ma tante Anne. Pourquoi tout cette fébrile? Il nous aura fallu tout. ¿Elis? ¿Monsieur Mirabeau? ¿Elis? ¿Elis? ¿Qué es esto? Lo encontré ya así. Pero yo no... Claro que no. Pero debo informar al Consejo de inmediato. Ellos sabrán qué hacer. ¡No! Sabes que no confían en mí. Seré su primera y única sospechosa. Tienes razón. Claro que la tienes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Descubrir qué ha pasado. Parece que esperaba a un visitante. ¿Quién? Maese Quemar. Veneno. Deja que mire. Acónito. Difícil de detectar a menos que sepas lo que buscas. Popular entre los templarios, ¿no? Y entre el que desea asesinar impunemente. Pero sí. Es un pañuelo. Pertenece a una dama. Así que,
La mitad de las nobles de París son sospechosas, pues. Quizá lo reconozca algún sirviente. ¿Qué es eso? Es el arma que mató a tu padre. Es una insignia de los templarios. ¿Pero qué hace aquí? Sugerir lo ocurrido. ¿Arnaud? Ah, Monsieur Dorian, ¿en qué puedo ayudarte? Mirabeau ha muerto. ¿Cómo? Asesinado. Sabía que esa tregua acabaría mal. Tendré que avisar al resto del consejo para hacer frente a esto. Elis no ha tenido nada que ver con esto. Me juego la vida en ello. Necesito un poco más de tiempo. Encontraré al culpable. Muy bien. Tienes hasta mañana por la mañana. No más. Mirabeau fue envenenado con acónito. Veneno. ¿Es necesario señalar que esa sustancia en particular es la favorita de los templarios? No hace falta. ¿Dónde se puede conseguir acónito en concentraciones tan altas? Cualquier médico puede prescribirlo en forma diluida. Yo mismo tomo una infusión de acónito para el corazón. Está estrictamente regulado, claro. Pero conozco a un boticario en Le Marais dispuesto a saltarse tales menudencias. Gracias. ¿Cómo estás, amigo?
una suerte coincidir contigo. Traigo un tío. ¡Por la revolución! Tu finiras au bout d'une corde, et plus vite que tu ne le crois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il est drôle. Pensé que necesitarías ayuda. Creo que podré con... Bonsoir. ¡Mierda! ¿Podrías responder? ¡Otra vez! Bien empleado. ¡Espera! ¡Maldita sea! ¡Vuelve aquí! ¡Más despacio! ¡Espera! Solo tengo unas preguntas. ¡Maldita contrarrevolución! ¡Alto! ¡Ahí! Il est temps que je m'éclipse, discrètement, mais sans tarder. Ne ramène pas! Por aquí. Por favor, no hablé con nadie. Solo cumplí órdenes. ¿Pero de qué estás hablando? Tú estás con el otro, ¿no es cierto? ¡El de la capucha! Háblame de ese supuesto otro. ¿Quién es? ¡No lo sé! ¡Nunca le vi la cara! ¡Oh! Amenazó con matarme si no le daba el veneno. Y no quise hacer preguntas. ¡Ah! Solo guardo una pequeña cantidad. Se la llevó de inmediato y me dijo... ¿Dónde debía dejar la segunda dosis? ¿Otra dosis? ¡Toma! ¡Es todo lo que sé, lo juro! Vete, pues. Piensa en esto como una historia con la que asustar a tus nietos. ¿Y bien? Tenías razón. Le dio el veneno al misterioso homicida. Y dice que llevaba una capucha como la mía. Vaya. En toda buena historia hay tonos de gris. Si hay un traidor en nuestras filas... Eso explicaría por qué intentó culparme a mí. Toma, es donde el boticario entregó la sustancia. ¿Y a qué esperamos? Okay.
criminal. Pas à découvrir comment va se développer cette situation. Ah, muy lindo. Ah, encore un fou.